Boy on 106.7 K-Rock, KROQ. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Estimados espectadores, estimados oyentes, reciban un cordial saludo en el primero de una serie de tres programas titulados Los vegetarianos, los herejes sin Dios. Estimados amigos, queridos amigos de los animales, el mundo en el que vivimos y que los medios de comunicación nos presentan a diario está de muchas formas caracterizado por el crimen. Eso da lugar a titulares que se leen y se escuchan en todo el mundo, mientras que hay otras crueldades que no se consideran, que no se ven como los brutales crímenes que en realidad son. Son la explotación abusiva de la madre tierra, la destrucción de la atmósfera terrestre que protege a la tierra de la radiación cósmica, sin olvidar los crímenes contra los animales para la producción de carne, de la producción peletera, en los experimentos con animales y mucho más. Se pasa tan a la ligera ante esas faltas tan graves contra los animales y la naturaleza, porque según las leyes vigentes, forman parte de la legalidad del mundo. Es decir, han sido elevadas al derecho del mundo, y en muchos casos incluso, y esto es el colmo del cinismo, con la bendición de la Iglesia, se presentan al pueblo crédulo e ingenuo como algo grato a Dios. Las leyes de protección de animales para los animales son pura farsa. Solo sirven para tranquilizar la conciencia del pueblo, pero no sirven en absoluto para proteger a los animales. Mientras a los animales se les trate como se les trata, y además en una sociedad que se llama cristiana, las llamadas leyes de protección animal no valen ni el papel en el que están escritas. Y mientras los animales, para esta sociedad,